El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de Promoción y Prevención, hace un llamado a las autoridades de salud a nivel territorial a no bajar la guardia frente a la reducción de casos de dengue. Es de notar que este año se han reportado 213 casos de dengue en el departamento del César. En comparación al mismo periodo en 2019, se observa una disminución del 53,2%. 4.306. Todos los municipios han notificado dengue. Valledupar ha reportado 956 casos. Claudia Milena Cuellar, directora encargada de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, dijo al respecto. En esta nueva normalidad no hay que bajar la guardia frente al dengue. Eh, hacemos un llamado a las autoridades de salud a nivel territorial a no bajar la guardia frente a esta reducción de casos de dengue, teniendo en cuenta que el dengue sigue siendo un problema prioritario en salud pública en todo el territorio nacional y sobre todo en aquellas áreas endémicas que están ubicadas por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar con presencia del vector Aedes aegypti y con presencia activa de algunos de los serotipos del virus de Dengue en comportamiento del dengue nuestro país ha presentado variaciones desde el inicio de la emergencia nacional por el COVID-19 eh, pues se ha observado desde la última semana de marzo una reducción progresiva en el registro de casos en todo el territorio nacional que puede responder a las medidas de aislamiento en casa establecidas desde el nivel nacional y la dinámica poblacional colombiana El número de casos que llevamos con un corte a 15 de agosto Es alrededor de 66.258 casos Que se están, donde se están concentrando el 70% en Valle del Cauca, Cali, Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar, Antioquia, Caquetá y Córdoba Los departamentos y distritos que se encuentran en situación de brote Pues son Buenaventura, Cauca, Chocó, Huila y Valle del Cauca eh, ante la disminución que se ha detectado de casos de dengue en el país, vemos eh, desde el Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud y la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, hemos visto que esta situación en el país se encuentra en una fase inestable, en donde la disminución de casos podría ser debida a la disminución en la consulta a los servicios de salud por el temor de la población de infectarse por COVID en dichas instituciones o por un inadecuado diagnóstico. Debido a que la atención se encuentra enfocada en este momento para los casos sospechosos de COVID, por lo que otros síndromes febriles como dengue pueden llegar a ser subdiagnosticados. Frente al número de casos, indicó que con corte a 15 de agosto se han presentado 66,258 casos de dengue, donde Valle del Cauca, Cali, Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar, Antioquia, Caquetá y Córdoba, aportan el 70% de los casos a nivel nacional. Los departamentos y distritos que se encuentran en situación de brote son Buenaventura, Cauca, Chocó, Huila y Valle del Cauca. En cuanto a la disminución detectada de casos de dengue en el país, sostuvo que el Instituto Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud OPS y el Ministerio de Salud y Protección Social conceptuaron que la situación de dengue en el país se encuentra en una fase inestable y en donde la disminución de casos podría ser debido a la disminución de la consulta en servicios de salud por el temor de la población de infectarse por COVID-19 en dichas instituciones. Adicional a esto, otros síndromes febriles, como dengue, pueden llegar a ser subdiagnosticados. Esta situación podría generar un aumento de las complicaciones y agravar el cuadro de dengue sea por falta de un tratamiento adecuado o por el desconocimiento de los principales signos de alarma y ante los cuales se debería acudir a una atención de emergencia. Otra de las posibles causas de la disminución de casos se relaciona con una posible autoeliminación del virus causante de la enfermedad, puesto que al estar reducidos los movimientos poblacionales por las medidas de aislamiento, también se disminuye el transporte del virus y por ende la inspección de mosquitos que puedan diseminar la enfermedad. Esta situación puede cambiar a medida que se va presentando en la reapertura, por lo cual se recomienda fortalecer las medidas para la prevención de nuevos casos.